Viernes de la tercera semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 52 al 59. Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la parte final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida. El tema es ya claramente eucarístico. Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre de Jesús que va a dar para la vida del mundo en la cruz, pero también en la Eucaristía, porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. Ahora la dificultad que tienen sus oyentes es típicamente eucarístico. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Antes había sido cristológica, como dice este que ha bajado del cielo. El fruto de comer y beber a Cristo es el mismo que el que creer en Él, participar de su vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora dice, el que come este pan vivirá para siempre. Hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía va a tener para nosotros, según el pensamiento de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía. Y añade una comparación que no nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí, dice Jesús. La unión de Cristo con su Padre es misteriosa, vital y profunda, pues así quiere Cristo que sea la de los que le reciben y le comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí, como luego dirá, que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid, que es el mismo Cristo. El discurso de Jesús nos invita a pensar si nuestra celebración de la Eucaristía produce en nosotros esos efectos que Él anunciaba en Cafarnaún. Preguntémonos, ¿se nota que a medida que celebramos la Eucaristía y en ella participamos de la carne y la sangre de Cristo, estamos más fuertes en nuestro camino de fe, en nuestra lucha contra el mal? ¿O seguimos débiles, enfermos y apáticos? Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en él. ¿Es verdad que nosotros solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de la jornada? Después de la comunión, en esos breves momentos de silencio y oración personal, le podemos pedir al Señor que quien hemos recibido como alimento, que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza, y que nos la dé para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Que el Señor los bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.